¿Necesitas algo? Parece... ese es el último fragmento de la profecía. La sangre de una hija de Puerto Gélido puede corromper el arco. Claro. ¿Tienes flechas? Supongo que lo mejor es utilizar flechas de factura élfica. Acabemos con este asunto. No creo que nadie quiera matar a su propio padre. Hago lo que puedo para no pensar en él como en mi padre. Ahora mismo tenemos otras preocupaciones. Céntrate en la misión y yo haré mi parte. Sabía que había oído algo. Querida Serana, veo que sigues teniendo predilección por las mascotas. Ya sabes por qué estamos aquí. Por supuesto. Me decepcionas, Serana. Has renunciado a todo lo que te he dado por esta criatura patética. ¿Lo que me has dado? Has perdido el juicio. Has destruido nuestra familia. Has matado a otros vampiros. Y todo por una profecía que apenas entendemos. Se acabó. No te aguanto más. No lo tocarás. Vaya,
Veo que este dragón tiene colmillos. Tu voz rezuma el veneno de tu madre. Sois tal para cual. No. Porque a diferencia de ella, yo no te temo. Ya no. En cuanto a ti... demasiado impaciente para hablar. No sé qué decirte. Probablemente me quede con la Guardia del Alba mientras me lo permitan. Son guerreros respetables. Y creo que ahora valora los beneficios que entraña tener un vampiro a su lado. Desde luego, si tienes planeadas más aventuras... Eso es lo que quería oír. Bestia ha sido destruida. Y no solo eso, sino que el arco de... se acabó. Ha muerto. Y con él muere la profecía. Yo... supongo que esto es difícil para ti. Creo que mi padre murió hace mucho tiempo. Esto solo ha sido... el final de otra cosa. Hice lo que debía hacerse. Nada más. Creo que quizá... quizá hayas hecho más que eso. Tienes mi agradecimiento.